Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a la presentación oficial de, de Rafa Marín como jugador del, del Deportivo Alavés. Estamos con nuestro director deportivo, Sergio Fernández, y también con el, con el jugador. Os da más detalles, Sergio. Buenos días. Gracias a, por vuestra presencia aquí hoy. Eh, quería empezar eh, recordando al Real Madrid, porque nuevamente volvió a confiar en nosotros para desarrollar uno de sus grandes talentos y nos da la oportunidad de poder disfrutar de un jugador que creemos va a dar grandes satisfacciones al Deportivo a la vez, ya no solo por sus cualidades futbolísticas, sino por su mentalidad, por su ilusión, por su convicción en que cada día puede ser un día para ser mejor y eso reúne muchos de los valores que atesora o quiere atesorar el deporte a la vez. Y cómo no, al propio Rafa, al propio Rafa por, por transmitirnos esa... Esas ganas, esa motivación y esa convicción de, de unirse a este proyecto, de querer formar parte de la familia del deporte a la vez. Y desde luego, con su llegada, eh, somos un equipo un poquito más fuerte de lo que éramos antes de, de poder contar con él. Así que darle las gracias y, sobre todo, darle la bienvenida. Mucha suerte. Cuando queráis, eh, comenzamos con el turno de preguntas, por favor, os presentáis medio en nombre y medio. Sí. Hola Rafa, buenos días, por aquí, Kevin Fernández, Cadena Sere. Bienvenido, suerte. Eh, bueno, como ha sido todo, eh, tu salida del Real Madrid, tuviste propuestas de equipos que te querían en propiedad, al final viniste cedido un poco, cuéntanos la, la historia hasta que has llegado aquí. Hola, buenos días, muchas gracias. Sí, eh, como tú dices, sí, había otras, otras opciones. Al final el, el Real Madrid puso su, sus condiciones. Todos sabíamos que, que era lo que, lo que queríamos, que buscábamos una renovación y una cesión. Al final, junto al Real Madrid de la mano, eh, elegimos al Deportivo a la vez que vimos que era la, la mejor opción. Sí. Eh, Gorka Saavedra de Radio Victoria. Das el salto de Primera Federación a, a Primera División. Eh, ¿Cómo afrontas este reto? No sé si algo de vértigo o no. Sí, eh, como tú bien dices, es un, es un buen salto, pero al final lo afronto con mucha ilusión y, y muchas ganas, con la confianza que, que me ha depositado Sergio, el entrenador e incluso el, el, el deportivo a la vez, con mucha más tranquilidad y con muchas ganas e ilusión de aprender. Bueno, se acaba de ir hace muy poco un defensa que es leyenda en el club, que va a seguir muy, muy ligado ¿no? al, al vestuario, va a estar muy cerquita de vosotros como es Víctor Laguardia. ¿Te ha dado ahí algún consejo para, para la zaga del Deportivo Coruña? Sí, la verdad que Víctor Laguardia es un referente para, para los defensas. Sí que he tenido ya alguna alguna conversación con él para, para que me diese algún consejo, que, que siempre tener los, los oídos bien abiertos es muy importante y sobre todo de, de un referente de un referente como él. Eh, Rafa, danos alguna referencia más de, de qué tipo de central, qué tipo de jugador vamos a ver en Mendizorroza a partir de, de la semana que viene ya. Al final eh, me, me califico como, como un central eh, bastante contundente, con ganas de... De, de superar nuevo, nuevos retos. Al final eh, en el campo eh, hay que enfocarse en lo que, en lo que viene nuevo, no solo en lo que sucede. Y bueno, al final quiero aportar eh, esa energía, esas ganas, eh, esa ilusión que, que tengo por, por demostrar, demostrar que, que sí que va a ir todo bien. Y al final eh, poco más. Eh, con la, con la gente, con, con, el, con el equipo y aportar y, y avanzar la, hacia nuestros nuevos objetivos. Hola, Rafa, Iván Benito del Correo. Aquí. ¿Qué crees que te diferencia del resto de tus compañeros de, de los centrales, de Sedlar, de Apcar y de, y de Maras? Bueno, al final no, no creo que no hay que buscar al final ni, ninguna diferencia. Al final somos, somos ese tipo de, de jugador defensor que. Que vamos a, a, al corte contundente, bien al espacio, rápidos y, y bueno, al final cada uno aporta su, su, sus virtudes. Eh, también tengo un, un buen juego aéreo, ofensivo y defensivo, que intentaré ayudar lo máximo que pueda al equipo y esos cambios de, de orientación que, que también me gustan bastante. Rafael, en el Castilla con Raúl eras un poco el, el líder de, de la defensa. Ese liderazgo es algo que también quieres transmitir aquí, que intentar sacar al equipo, intentar. Eh tenerlo fuerte desde atrás con, con ese liderazgo que, que te veíamos ahí en el Castilla. Sí, claro, al final eso es una cosa que, que llevo porque disfruto jugando, jugando al fútbol y haciendo eso. Ese liderazgo, hablar en el campo, comunicarme con los compañeros, yo pienso que, que nunca me va a faltar por, por, por el simple hecho de que, de que es, mi, es mi esencia. ¿Qué te ha parecido hasta ahora lo que has visto de los compañeros, el stage en venidor que te ha traído todo? La verdad que nunca es fácil salir de, de un club que llevas, que llevas bastante tiempo hacia un nuevo vestuario y en ese aspecto estaba un poco nervioso, pero en cuanto llegué a Venidor y vi la gente que me, que me rodeaba, me transmitió una tranquilidad bastante, bastante grande. El vestuario es, es magnífico, el staff, eh, todo, todo el mundo. La verdad que parece que llevo aquí toda la vida y simplemente llevo una semana. Rafa, no eres ni el primer ni el segundo jugador que viene del Real Madrid aquí a Vitoria a foguearse. ¿no? ¿Sí? ¿Has pedido referencias? ¿Has hablado con compañeros que antes pasaron por aquí y que, y que salieron estos grandes jugadores eh, del Deportivo a la vez? Sí, bueno, el más el con el que más he, he hablado que, que ya lleva aquí un año es con, con Antonio Blanco, que me ha dado una, una referencia bastante buenas del club. Me hablaba maravillas y es también un apoyo en el que, en el que me ha ayudado bastante en poder venir aquí venir siempre cedido de un club como el Real Madrid, no es si supone, siempre la gente presupone que viene un gran jugador con mucho potencial. Eso te genera, y después más de, después de haber renovado por varios años ahí en Madrid, eso te genera una presión interior de tener que demostrar algo o es algo natural eh, en el futbolista que estáis así en la élite? No, al final no, no, no me crea ningún tipo de, de inquietud. Eh, sabemos que, que a veces el jugador juega bajo, bajo un poco de presión pero al final yo vengo con los objetivos de, de aprender, aprender de todos como, como he dicho antes, soy nuevo en la categoría joven y quiero aprender de, como he dicho antes, de, de los centrales que, que ya sí ya tienen un poco de experiencia y al final aportar mi, mis virtudes como he, como he dicho antes y junto a lo, a lo que aprendo de, de mis compañeros, poder aportar mucho más ¿Tenemos más preguntas? ¿Listo? Pues muchas gracias. Vamos a comenzar con el turno para los aficionados. Sí, 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 claro. Si me lo permites. <laughs> Hola, Sergio. Eh, bueno, analízanos un poco el, el perfil de jugador que, que se firma con Rafa. Un poco, qué, ¿qué aporta que no tenía el trío de centrales que ya había? Creo que había un eslogan hace años cuando se querían referir a, a ciertas novedades que eran jóvenes pero sobradamente preparados. Pues esa creo que es la definición que mejor representa a Rafa. Es joven pero sobradamente preparado para poder demostrar todas y cada una de sus cualidades y características en, en primera división. Como él bien ha dicho, tiene juego aéreo, domina las dos áreas, tiene buen desplazamiento de balón. Eh, es contundente, pero sobre todo lo que tiene es esa vocación que tiene que ser nuestra seña de identidad, que es ser mejor cada día. Cada día que sale el sol es una oportunidad de ser mejor y él son valores que transmite de manera constante. Por lo tanto, eh, cuando hablamos de refuerzos, él representa esa palabra. Eso reforzar un equipo. Venir alguien con ganas de ser mejor, venir alguien con ganas de aprender, de querer evolucionar y todo eso, pues lo tenemos con el propio Rafa. Sobre más refuerzos, dos laterales derechos, un medio centro, un extremo y un delantero, ir ahí? ¿van las cuentas? ¿Más, menos? Pues, como dije ayer, intentaremos hacer el equipo más competitivo posible con los recursos que disponemos. Pero lo que no le tiene que caber ninguna duda a nadie es que haremos un equipo que intente seguir esas señas de identidad que nos han representado a lo largo de los últimos años y que se acentuaron en la temporada pasada. Esa humildad, ese esfuerzo, esa generosidad y esa complicidad y química con nuestros aficionados que son el mejor fichaje que podemos aspirar. Eh, sobre jugadores como Balboa, como Javi López, que han despertado interés, eh, ¿la prioridad del club es que se queden o que puedan salir y tener más minutos en otro equipo? Bueno, nosotros intentamos buscar lo mejor para el club a través de los jugadores y tomaremos una decisión cuando consideremos que hay que tomarla respecto a jugadores que tienen un gran potencial, que tienen eh, posibilidades de continuar con nosotros y en el tiempo que corresponda eh, tomaremos una decisión definitiva. Sobre Rafa, llega Cedido. ¿Estará disponible también para jugar contra el Real Madrid o tiene cláusula del miedo? En un principio va a poder jugar sin ningún problema. Ahora sí. Gracias. Gracias.